Hola a todos, bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Alejo y vamos a hacer Diálogo de los Libros. En esta ocasión vamos a hacer entonces el reto de la Torre de los Libros, en el que fui retado por Mónica de los libros de mamá. Como lo vi que lo hizo Lura, lo voy a hacer así, y son 3 minutos para escoger todos los libros y 1 y medio para organizarlos en orden alfabético. Vamos a ver cómo lo hago. ¿Listo? Entonces voy a poner acá el cronómetro. Ya, sí. Entonces dice, primer libro de la saga. Primer libro de la saga. Este. Segundo libro de la saga. Yo que tengo que estar los ojos de la... Ah, no, ya, ya, ya. Luego sigue el libro con la segunda portada. Libro con la segunda portada, este. Título de 7 letras. ¿Quizás cómo está? ¿Qué? Un libro que no he leído. Deja de decir. ¡Ay! ¡Ay! Sigue un libro con cielo en la portada. ¿Y el que te gusta? ¿Ya tiene cielo en la portada? Sí, pero es como ahí. Un libro con cielo en la portada, usted con la misma letra de tu nombre. Ah, 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 no faltó, no, no faltó. Ah, 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 Agatha Christie. Ah, un clásico. Ana Frank. el último libro que compré, este, lo compré. Un libro con cara en la portada. Ah, no, mire, ahí no tiene uno. No, en la oscura. Es una cara. Un libro que se llama Un Estilo, el 444. Un libro publicado hace más de 10 años. La ya. ¿Qué? Un libro que se pone en el 2015. ¡Ay! Oh, Dios mío. Ajá. No tengo. ¿O sí? No. Fue otro, no sé, que salir de algo en el 2013. El libro autor con la misma letra de Giovanni Lesmore, mientras venía a ser. ¿Qué es? Un libro con epílogo, un libro con epílogo, un libro con epílogo. Un libro con epílogo. Ana Frank. Dios mío, no, no, no. Un libro como que lo han inventado. De mis runes, de mis runes, de mis runes, de mis runes, de mis runes. De mis runes, de mis runes. De mis runes, de mis runes. Ya, ¿cuánto queda? 5 segundos. Ahí va a sonar, ahí va a sonar. Y bueno, entonces habrá 1 minuto y medio para organizarlos alfabéticamente. 1, 2, 3. Y dice, correr o morir. Ana Frank, diario, diario, OBCD, de mi masacre. Choque de reyes antes de correr o morir, sí. La Iliada, la Iliada, la Iliada, la Iliada, ya. 4, choque de reyes, 4 más antes de correr o morir. El lado oscuro, ABCD, diario, Ana Frank, no comprar la magia aquí primero. ¿Quién se llama? ¿Quién se llama? ¿Cómo se llama? Delirium, ABCD, D, 4, C, D, diario, delirium. David, la piramida, la impulsa, la pita ya, la pita. Don Quijote de la Mancha, A, B, C, D. Do, te vi bien, diario, do. Don Quijote de la Mancha. ¿Los qué? Los estoca. Leal, leal, la tierra de destino. Bien, bien, A, B, C, D. B, bien, bien. ¿Qué se llama? Cambio la piscina. O, R, G, A, en llama. A, B, C, D. En bien, en llama. En llama sería después. Y sale un hueso, H, A, B, C, D, T, G. El oscuro, H, D, está. Ay, no, no, no. Vamos a ver. Uy, a ver. Sí, me acuerdo. Blanco para la magia, B. Y este lo puse como el libro que compré recientemente. Este es Choque de Reyes, de Canción de Hielo y Fuego. Che, a veces de... Sí, va bien. Y este es por Secuela del 2015. Espero que salga el juego de Tronos del 2015. Correr o morir, de James Dasner, era un libro con vocabulario inventado. C. 4. El spin-off. Divergente. Delirium, con más de 5 colores en la portada. Café, como negro, piel, blanco, rojo. 1, 2, 3, 4. Este verdecito, 5. Delirium. ABC de Delirium, diario de Ana Frank. Que este era un libro con epílogo. Sí. Pues luego nos cuentan qué pasó. Ay, epílogo, epílogo. Bueno, tiene epílogo. Ay.
Bueno, este, el de Ana Frank. Sigue Endgame, y ese era qué, el libro con 7 letras. Endgame, End, D. Y acá hay un espacio y L, sí. Endgame. Luego En Llamas como segunda parte de una saga. Luego Don Quijote de la Mancha como un clásico. A, B, C, D, E. Ah, esta está mal. D, Don Quijote. Bueno, esta no cuenta. Pero bueno, esta era el clásico, esta está mal. H, hija de humo y hueso, que es la primera parte de una saga, no la he leído. El lado oscuro, una portada con una cara. Esta es una cara. A, B, C, D, E. Ah, el lado oscuro, H. Una de las dos está mal. Bueno, el lado oscuro está mal. Tampoco la hice bien. H, hija de humo y hueso, H. L, H, I, J, K, L. La Ilíada, la Lady, la vi. Ah, Lady Masacre, este era un libro con autor de misma letra. ¿Nombre dice? Lady Masacre. La Ilíada. Era un libro publicado hace más de 10 años. L. La Ilíada. La Pirámide de David Murcia es un libro de no ficción. Muy bueno. Este es un libro que no he leído todavía, pero que quiero leer. Las Tejedoras de Destino. Como es las, pues ese, después de OPQRS, si bien. Luego sigue. ¿Qué es? Leal era qué. Ah, un libro con cielo en la portada. Cielo. Este es un cielo aunque se ve naranja, pero ahí está. Igual acá también se ve nubes. Leal. Las Leal. Esta también está bien. Luego sigue. Un libro con autor de tu misma letra, Alejandro Agatha Christie. Se llama Los Trabajos de Hércules. Leal, Los Trabajos, ahí va bien. Luego un libro más delgado, ¿Quién se ha llevado mi queso? Q. Y luego, ¿este qué era? Ah, un libro con portada azul, Salió en la piscina, de Agatha Christie. Entonces hice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. No. 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Oh, entonces me faltó uno. ¿Cuál no hice? No. Ah, no hice el de Bestseller New York. Ok. Bueno, entonces así queda mi reto. Hoy. Pues acá. Les voy a mostrar toda la pila. Mi torre de libros, la que logré hacer. Me faltó hacer uno. ¿Qué fue el de Bestseller? Creo que será que iba a poner Ana, pero bueno. Esta es mi torre de libros. Vamos a retar a Otaku Townsend Books. Que la verdad que a mí está súper chévere y me ha gustado muchísimo. A Brian Murillo, que es un booktuber de Cali. Y a Chiboga. Y a Juliana Zapata, que no es Juliana Zapata. No sé si lo vean, pero bueno, ojalá lo hagan. La verdad es que está muy chévere de hacer. Espero que les haya gustado mucho este video. Recuerden que me pueden seguir en mis redes sociales, que las dejo en la caja de la descripción. Que pueden dejar comentarios si les gustó y suscribirse al canal para ver más videos que voy a estar subiendo. Eso sería todo por este video. Gracias por haberlo visto. Nos vemos en otro. Chao.